alumbre, alumbra sobre la podredumbre, lumbre de 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 alumbre, alumbra sobre la podredumbre. Me caen
tanto necesito para mantenerme en el poder. ¡500.000 maricones encerrados!
por amor a mí y a la revolución. Están cumpliendo la misión sagrada que la patria les ha asignado en este momento histórico. La misión de expurgar su pecado original de no ser auténticamente revolucionarios. Porque nuestra tarea consiste, Patiño, en impedir que la generación actual, dislocada por sus debilidades y excesos, pervierta a las nuevas. Pero piensa, Patiño, que esta noticia, publicarse en Francia, podía ser usada por nuestros enemigos, tergiversada, manipulada. Y ya contamos con el Bobadicón de Sartre, que nos transformaba los fusilamientos en una obra de arte. La verdad es que mi pueblo me adora. Miren cómo cantaban mi himno triunfal. ¡Qué fervor! ¡Qué alegría! Se nota que a Moringazo Limpio les hemos quitado el hambre. Mi revolución suprema está más firme que nunca en el año 300 de mi victoria. Y si mi país goza de paz y prosperidad es porque mi pueblo, inteligente como no hay otro, me ha reelecto cientos de veces. Yo soy la patria. Yo soy la revolución. Yo o muerte. Hasta la victoria, siempre. Yo soy supremo.
yo, 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 yo,
Thank you.
pasa, coronel? ¿Corre veloz? ¡El general Patiño, excelencia! ¡Que el general Patiño se asoma y va a querer palmar con los batallones de infantería 3, 4, 7 y 11! Además, con 3 regimientos de las milicias lérgicas territoriales, el escuadrón Pinguero o Muerte y 7 batallones de jinetera y enanos rehabilitados al grito de ¡Muerte al tirano! ¡No más moringa! ¡Viva los derechos humanos! Destinando Dito, Dima y clava con furia de manos clavas sobre su propio tirano. ¡Coño es su madre! ¡Hijo de puta! Pero le sigo informando, su excelencia excelentísima. Los gusanos al mano del traidor Patiño se han extendido en las provincias de Maya, Jigua, Palo Cagao, Jutía Dulce y Maga la Bomba. Pero las particiones y la oficialidad de la capital le siguen siendo fieles a su excelencia. Ahora mismo, nuestras tropas leales patrullan los puertos de Camarioca y Mariel para evitar una nueva estampida de gusanos y bugarrones. Y todos sus detractores y los periodistas independientes están encerrados por propaganda enemiga, diversionismo ideológico y pornografía. La moral de las tropas fieles a su excelencia es formidable. Le hemos repartido doble ración de comida para todos. Coño su madre, coño su madre. Yo saqué de la mugre a ese hijo de puta. Yo le enseñé a usar un tenedor, a jalar la cadena del retrete. Le hice gente y le nombré ministro de las Fuerzas Armadas. Le pagaba hasta sus bugarrones. Carne de mi carne y se me hace así, clamando por unos derechos humanos que ningún gobernante ha respetado nunca desde los tiempos de España. Pero no transigiré con nada ni nadie que se oponga a la santa causa de la patria y mi persona. ¿Con mi revolución? ¡Todo! ¡Contra mi revolución! ¡Nada! ¡Hijo puta! 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 ¡Coño su madre, hijo puta!
gente le era imposible creerlo. Si los pocos periódicos que aún se publicaban seguían consagrados a proclamar su eternidad eterna, sus grandes reveses convertidos en victorias, y nos lo mostraban a diario, en el tiempo estático de la primera plana, con el uniforme de sus tiempos de gloria y con mejor salud que nunca, a pesar de sus años, sus cagaleras, sus logorreas inconexas y sus artículos delirantes sobre dinosaurios, la moringa, el imperialismo o la guerra del fin del mundo. No tan lúcido, pero más terco que una mula hasta el mismísimo final. Nunca conseguimos de él nada más que evasivas y aplazamientos. Cada vez que le planteábamos la urgencia de ordenar los destinos de la patria para después de él, pues siempre nos decía que la patria era él. Razón llevaba, pues no había otra patria que la hecha por él a su imagen y semejanza, con el espacio cambiado y el tiempo corregido por los designios de su voluntad absoluta. Pero cuando ya nadie lo esperaba, y después de haber celebrado mil veces los rumores de su excelsa muerte, su excelencia fue finalmente derrotado por el recurso de su método, una excelentísima y fulminante cagalera que puso término así, de golpe, a la dictadura más larga de la historia. De la noche a la mañana, la noticia sigilosa pero incontenible de su muerte nos había traído a todos de vuelta, y ahora, sentados en el salón del Capitolio, invocábamos la unión de todos contra el despotismo de siglos para así repartirnos el botín de su poder. Mientras él, el eterno, el supremo, estaba ya eternamente ajeno a los clamores de las muchedumbres frenéticas que se echaban a las calles cantando los himnos de júbilo por la noticia de su muerte, y ajeno para siempre jamás a las congas de gozo y las campanadas de gloria que anunciaban al mundo la buena nueva de que el tiempo incontable de su eternidad había terminado.